Tardes. Ok, ya sigamos con... No, espera. Ok, ya sigamos con Crash Bandicoot 2 Cortex Strikes Back. Y ahora vamos al... nivel 21. Pestaña no sé qué. Y esta va a ser la última grabación porque hoy nos pasamos este juego. ¡Sí! Y eso fue demasiado duro, pero pues ya, no importa. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No he podido grabar nada por en 4 días porque me salió un trabajito. Pues valió la pena porque gané, me gané algún dinerito, pero pues... Bueno, sí, vale. Prefiero haber trabajado y ganarme un poquito de práctica que no haber podido grabar, pero pues... Ya extraño grabar. Y ya puedo grabar hoy la última sección de este juego. Uff, es un buen juego, parce, en serio. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenga. Yeah. Y sí, a ver. Entonces, Sí. Ya, entonces hoy terminamos este juego. Esta gente está... Esta gente son engañosos, vean, ¿sí ven? A veces le... Ahora cambian entre... O saltarles encima o derraparlos. Hay que tener mucho cuidado con esos enemigos, pero pues... Si tiene el cuidadito, nadie me sale. A ver... No necesita esperar a que se... Eso. ¿Sí ven? Oye, que estratégico, marica. Estratégico. Ay. Ya. A ver. Sí. Ay. Y si se están... Bueno, sí, a ver. Si se están preguntando en qué trabajé, tuve que sostener una que es una banderita de pues de... no, espere. Ay, lo que hay que hacer aquí es esto, ya. Tengo que llegar hasta allá arriba de ese bonus de la muerte. Hay cajas. Tengo que ir hasta el final del nivel para encontrar las cajas y volverme sin morirme. Si no soy capaz de hacerlo, pues no lo hago. Sencillo como es. Y para poderse volver, hay dos formas. Voy a dejar a este enemigo aquí. A ver, ese enemigo lo voy a dejar ahí vivo para después utilizarlo como una plataforma. Y estos coditos lo que hacen es te encogen. Pero como tengo mi super bongaram, bueno, no mi super bongaram, pero tengo mi bongaram, marica. Dorado, acuacu. Sí. A ver. Y pues sí. Sí, marica, sí. Ya. A ver, entonces yo necesito subir para acá. Este uno es, no necesito esa vida, entonces pues... Simplemente voy a coger esta cajita de aquí. Volverme para acá. Y proseguir ahí. Tengo que volverme un momentico. Ya. O sea, hay que tener mucho cuidado con eso, parce, porque es fácil morirse. Esto ahora sí. A ver. Hay que ser muy paciente, parce. Me llego a morir y se me muere el búngara, parce. Que eso es muy conveniente, parce. Este bonus, pues, si me llega a morir. Entonces uno tiene que ser muy cuidadoso en este nivel. Si ha conseguido... Si ha... procesado, desarrollado alguna habilidad excepcional en este juego, este es un buen nivel para utilizarla. Pero pues, y si no... Muy de malas, pues. ¡Muy de malas! A ver. Porque, en serio, si que no tengo que me haya chocado con el enemigo. ¡Ay! ¡Puta! Ustedes me empujan, entonces hay que empujarlos primero. ¡Me empuje! O lo empujo yo. ¡Oh! Ya mucho. Este voy a hacer. Parece muy fácil de derrotar, pero uno se azara con esos. Con esa gente que lo empuja a uno. Si uno se azara, fácilmente lo matan.
No hacen daño cuando te empujan, pero sí te devuelven. Y eso puede resultar en situaciones muy inconvenientes. Bueno, como verán, faltan cajas, pero gracias a Dios no me he muerto aún. Entonces hay que volvernos. Gas. Deseenme suerte. Y pues, bueno, la verdad es muy tarde para que me deseen cierto. Espérense. Ahora sí. Ten mucho cuidado con esta. Yo me he muerto muchas veces porque creo que son al azar aquí. Entonces me interrumpe por llegar. Y me muero. Me caigo. A ver. Espérense. Eso sí. Pero esa es una... Por ejemplo, esta es una de las razones por la que este juego me parece tan ingenioso. Es simplemente... Es duro. Pero es una buena idea. Tienen que admitir, es una muy buena idea. Para una persona que le gusta un desafío. O sea, eso es en serio una muy buena idea. Vaya que muy buena idea, huevón. A ver, espérese. Eso es lo que uno puede hacer. O... Puede coger y bajarse. A ver si lo, no lo haré, pero se. Bueno, ver, se puede hacer esto. Ya. He dado las dos formas de las que puede subirse ahí. Listo. Pues, los que tenían duda. Y los que no tenían duda, pues ahí está el datito, maldatico, mareca. Por si no sabía. Y por si sí sabía, chúpemela. No me importa, parce. ¡Ah! Coseta. Por favor. A ver. Entonces, uno tiene que tener mucho cuidado, espérese. ¡Oh! Se explota con nada bonito. Esta gente creo que no. No, esa gente no se retiene. A ver, coge las manzanitas. No las necesito, pero pues, me gusta cogerlas. Esta es la razón por la que uno no se puede volver por este. Este uno de la muerte. Cuando mates a este enemigo ya no tienes plataforma para regresar. Entonces, muy de malas. Pese a que... Eso sí. A ver. Eso sí. Ten mucho cuidado con esto, en serio. Y ya. Rebotar las cajas. ¡Emma! Esa fue la mejor. Esa. Yo nunca había logrado hacer este nivel tan bien. Me siento feliz. ¡Ay! ¡Qué chimba! Pase baile, huevón, baile. Este es un momento memorable, huevón. ¡Ay! Ya, muchachos. Ya. Dejemos de chillar, pues. Rocket. Nivel 22. Sí, eso fue demasiado exagerado. Pero no importa, pues. No importa. Eso fue demasiado feliz para el día en el que está. Está como... Ha llovido. Estaba maluco. No me gustan los días lluviosos. Hay gente que le gustan, a mí no. Y si no le gusta, que no me guste. ¡Muy malas, pase! ¡No, para lo que me vale! A ver. Entonces uno prosigue por acá. ¿Cuál la manzanita? Bueno, no la necesito, pero pues... Yo sé que ahorita las manzanitas no las necesito, pero pues... Ay... No la puedo dejar ahí, simplemente no me da. No me siento feliz dejando esa cosa ahí. A ver. Ya. Ay. Qué mucho. A ver, apúrele. Uy, cae, me chocó nada, miras. Está la cosa de Crash. Bueno, no de Crash, de los juegos en general. Yo no soy capaz de dejar cosas. No me. Pues yo no es que yo haya completado todos y cada uno de mis juegos. Pero yo simplemente no me siento bien dejando algo incompleto. Como pues. Incluso si no es parte de completarlo, pues. Si yo no cojo estas cajas. De las manzanitas que tienen esas cajas, yo no sé, yo me siento. Me siento vacío. Me hacen falta coleccionar, pues, cosas. Y eso es lo que me ha guiado a que no me sea tan duro jugar algunos juegos. Pero aún así,
Por eso es que yo siempre me demoro más de lo que uno de regularmente se demora con. Yo sé que me he electrocutado con eso, pero no importa. Pero sí, eso es lo que me guía a. Yo normal. Digamos que, por ejemplo, una persona regular se demora. Digamos que 6 horas pasando. No, 6, 5 horas pasándose Crash Bandicoot 2. Yo, por tener que coger la manzanita y ese sentimiento, todo eso que yo tengo que coger, yo me demoraría por ahí 8 horas. Pues, en mi primera vez. O por ejemplo, Silent Hill. Yo me acuerdo de Silent Hill 1 y 2. Ese juego era por ahí 6 horas en las que uno se la pasaba. No se lo pasaba. Yo ese juego, Silent Hill 2 me demoré 10 horas y pico. Eso es mucho más de lo regular. O por ejemplo con. Sí, yo por lo común me demoro más con un juego de lo que me debería. Pero pues, por lo menos le saco tiempito y le saco entretenimiento al juego. Y llevamos 11 minutos y 16 segundos. 17 segundos. Ahí estoy concentrado hoy. Genial. Ay, me siento feliz otra vez. ¡Ay, tan feliz! Yo no sé ya por qué estoy llorando y si por qué me siento feliz, pero. ¡Tan feliz que baile, parce! ¡Tan feliz! ¡Ay! A ver, nivel 23, Night Fight. O Flight, que. No sé, algo así. Sí. A ver, este nivel es de. Sí, de estos. Ya se acuerdan que me metí al nivel especial de. En los portales secretos había un nivel así, con gema y todo. Sí, lo completé. Sí, lo completé. Pues, ya. Yo me acuerdo que aquí hay un bonus de la muerte. Sí, aquí hay un bonus de la muerte. Y yo me acuerdo de alguna especie de truquito con eso, pero pues. A ver. Pero espero que no me vaya muy mal. Ay, sí, espero. No sé. Váyase por la derecha primero, Crash Bandicoot. Ah, sí, ya me acordé. A ver. No sigue por acá. Prosiga, Crash, prosiga. Eso. A ver. Creo que en el boss de la muerte hay. Solamente hay dos cajas. Sí, solamente hay dos cajas. Entonces lo que yo tengo que hacer es apurarme. Mucho. Porque fue así. A ver. Bueno, este. Tema al bonus. Son las dos fielas. ¡Tres! Ahora sí. Me está oyendo también. ¡Hueputa! Bueno, sí, ya muchachos. Sabía que eso no iba a hablar por mucho. No cometas el error de eso, sí. Me recuperé mi vida. A ver, apúrele que. Uno se va por el ladito. Yeah. A ver. ¡Corra, Crash! ¡Corra! ¡Corra! ¡Púrele eso! ¡Ay, púrele! ¡Ay! Yo sé que yo sé hacer los sonidos muy raros, pero ¡ay! No me llega mucho, nada en serio, a ver. Se va a ir bungar, eso es un problema. Eso es un. Que acaba de. ¿En serio está pasando lo que creo que está pasando? Ya vuelvo.